Ya like him. Yeah. He is telling the fight. Me. By the way, what do you think about this? He's good. It's a good guy? He's a real good fighter. I think that he's going to be the new champion, right? Yeah, of course. Of course. Yes. He's a good fighter. Yeah, he's going to be okay. Manny, ¿cómo te sientes después de esta victoria que acabas de obtener con un hombre que se puede considerar que es uno de los rankeados de la 118? Bien contento de tener esta victoria, estoy satisfecho con el trabajo, no, no 100%, no te lo puedo negar, pero pues, salí un poco más incómodo de lo que pensaba, pero ¿sabes? Tratamos de hacer nuestro trabajo y salimos con la victoria. Pero se sabía que era un hombre más difícil incluso que el anterior que iba a pelear. Eso es así. Con más experiencia, viene de dos campeonatos mundiales. Eso es así, eso es lo que eso es lo componente que mi compañero y mi manejador me buscan y pues eso es lo que nos busca desarrollarnos y pues eso es el oponente perfecto. Manny, notamos que en más de una ocasión en el combate lo pusiste incluso en malas condiciones. Pensábamos a veces que no iba a llegar al último asalto, pero bueno, llegó. ¿Buscabas el knockout? En varias ocasiones lo busqué. Estuve enfocado más que una sola mano, pero mi esquina me dio que trabajara más, tirar un poco más la fuerza y más la velocidad, y eso fue lo que tratamos de hacer. No llegó el knockout, pero la victoria llegó. Contigo se encuentra tu manager y bueno, gran responsable de la carrera de Manny. Ya Manny con el ranqueo en las cuatro organizaciones, donde tiene un ranking bastante en buena posición. ¿Crees que ya va a buscar en su próxima pelea ya un título mundial? Sí, seguro que sí. Bueno, estábamos esperando en marzo, no se dio. Peleamos ahora en verano y un mes de descanso y esperamos que nos dé la oportunidad para quedar de los cuatro campeones. ¿Qué nombre están trabajando de los campeones? Cualquiera de los cuatro, Payano, Lijonsky, Yamaraca, cualquiera de los campeones mundiales, cualquiera de los cuatro. No tenemos, el caso que Manny se haya ido a la distancia, eso le viene bien ahora, es más preparación para la próxima. O sea, que lo que pasó hoy, perfecto. Se fue a la distancia, todos los jueces lo vieron ganar amplio. Tal vez si se hubiese acabado en un asalto no puede desarrollarse más. Eso es lo que queremos, que se desarrolle para cuando lleguen las peleas, las guerras, él sepa lo que tiene que hacer. Manny, ya ustedes una vez le plantearon a Payano de ir a discutir con él el cinturón. No se concretó nunca un... No, él pelea ahora el 18 de junio y esperamos lo mismo, que detrás sea él. Eso es lo que queremos, título mundial. ¿Qué le tienen que decir a esa afición puertorriqueña que hoy debe estar festejando en la isla? Hey, gracias por el apoyo, que sé que hoy me tenían loco por el temprano el día. Y gracias por el apoyo, y sé que muchas personas me vieron. Y esto es una experiencia y de nuevo volver a gimnasio y a seguir arreglando los pocos errores que cometimos para no volverlos a cometer. Manny, tu manejador, muchas gracias, felicidades y esperamos un nuevo campeón. Gracias.